Y ante el aumento de casos de dengue y fiebre chikungunya, las autoridades realizarán una jornada dividida en diferentes fases a nivel nacional para combatir el zancudo transmisor de dichas enfermedades. La tercera jornada nacional iniciará este sábado con la fase comunitaria, el domingo la familiar, el lunes la escolar y el martes para concluir con la fase institucional. Que los señores presidentes de las comisiones departamentales son 14 y hasta el momento hemos recibido 7 planes y que en los 14 planes deben estar presentes este día. En la semana epidemiológica 33 han sido registrados 1.372 casos con virus del chikungunya. Además, se han sumado 19 municipios, contabilizando 5.106 casos de la enfermedad, que ya se encuentran en 82 municipios. ¿Qué le pedimos nosotros a los señores presidentes y presidentas de las comisiones departamentales? Que hay que tener estrategias claras discutidas con el Ministerio de Salud. Hasta el 16 de agosto, las autoridades sanitarias confirmaron 9.871 casos de dengue, que representan un incremento del 80% respecto al mismo periodo del año 2013, cuando se registraron 5.499 casos. Pero que esto contrasta también con que hace aproximadamente unas 4 a 6 semanas traíamos un incremento del 120% por encima de los casos del año pasado. En cuanto a la cifra de hospitalizados por dengue, las autoridades reportan un 46% más comparado con el mismo periodo del 2013, cuando se contabilizaban 1.634 personas, y durante el 2014 ya van 2.381. La cifra de fallecidos por dengue no ha variado. Comparado con el 2013, únicamente se ha registrado una muerte durante el 2014. Sin embargo, aún están pendientes de los resultados de las pruebas de laboratorio practicado en 2 personas que murieron bajo sospecha. Mario Zelaya para Tele 2.